¿Qué tal amigos de Prensa América Internacional, de CONAPE en México y países seguidores, de Globato en España y sus países adheridos, y de Málaga, España y países seguidores? En esta ocasión nos encontramos en la hermosa isla de Chiloé, específicamente en la ciudad de Castro, para tener el placer de conversar con un destacado exponente de la cultura, de la poesía regional y nacional, el distinguido poeta Nelson Antonio Torres Muñoz, para tener ocasión entonces de conocer en profundidad las características de su prosa poética y la visión del mundo de Chiloé en general. Mi estimado Nelson, bienvenido a este programa de Prensa América Internacional. Para nosotros es un placer estar con usted acá, sobre todo que yo tuve ocasión hace unos años de compartir con usted el archivo de Chiloé, y donde gentilmente me regaló uno de sus primeros libros en ese tiempo, Autolectura. Tuve entonces la ocasión de leer y reseñar con satisfacción. Partamos entonces, mi estimado Nelson, con una primera inquietud. Quisiéramos saber, y también para que se informen los telespectadores de Prensa América Internacional de España y otros países, acerca de los orígenes de su poesía. ¿Cómo es esa necesidad que de pronto, dado que usted partió como profesor de castellano en la Universidad Austral, entonces, después giró lentamente a la poesía? ¿Qué lo motivó a hacer ese cambio? ¿Por qué ese momento de inflexión? Mis primeros momentos fueron de la adolescencia. Pues, las típicas emociones que uno tiene y lo lleva al cuaderno. Y justo se da la casualidad que empieza a funcionar en Chiloé, fundado por Renato Cárdenas y Carlos Trujillo, el taller literario Aumen. Y pasaron unos años y no me atreví a acercarme. Yo me acerqué solamente cuando ya había entrado a la universidad, primer año por ahí, segundo año. Vuelvo a Castro y voy un día a la casa de Carlos Trujillo, que ahí funcionaba el taller literario Aumen. Y ellos encauzaron mis primeras inquietudes. Primeras lecturas, consejos y guía para los primeros libros que hay que leer, los fundamentales. En un taller que pretendíamos que iba a ser de narrativa, de drama, qué sé yo, de todo. Las ramas literarias en que los teóricos clasifican los géneros arbitrariamente, pero bueno, para orden también de los maestros y los niños. Claro. Y al final resultó un taller de poesía, ¿no? Por algún motivo en Chiloé somos más poetas que contadores de historia. Somos contadores de historia, pero de historias orales. Uh-huh. Y no nos cuadra cuando llevamos esas historias al papel. Y mi primer libro se llama Lírica Nayadas. Y fue una emoción muy grande el haberlo publicado para un joven, que se llama veinteañero. Cierto. Y con toda la influencia que había ese tiempo de Nicanor Parra, la época que estábamos viviendo también del gobierno militar. Claro. Y en ese tiempo Renato y Carlos Trujillo fueron fundamentales en la guía nuestra, en la formación de nuestros como escritores. Excelente, mi estimado Nelson. En realidad debe ser una gran satisfacción poder sacar un texto ya cuando uno es veinteañero. Todos soñamos eso. Yo lo saqué muchísimo más tarde. Así que felicitaciones por eso. Ahora, pensando en nuestro público de diversos países, también creo que sería muy oportuno que nos pudieras comentar, en primer lugar, un par de textos tuyos, el contenido, la prosa, las temáticas que elegiste, ese tipo de inquietudes que siempre marcan como un perfil de distinción con respecto a otros poetas, ya sea regionales o nacionales. Siempre hay algo por el cual un poeta descuella a diferencia de los otros, ¿no? Veamos entonces si en tus textos, en tus libros, hay como este, Imágenes de Fuego, o en este Taller Literario 2014, o el que tú tienes conveniente que puedas abordar un poco eso. Yo elegí estos que están acá específicamente porque marcan un poco lo que uno ha hecho como escritor, porque también como ha sido profesor, también se ocupa de ayudar a los jóvenes que están con inquietudes literarias. Muy cierto.
Este es mi último libro de poesía, que es lo mío. Qué bonito, amigos. Se llama Imágenes de Fuego y es un libro de poesía bien prosaica, digamos, bien narrativa. El verso es como una especie de cortar un poco arbitrariamente mal la línea de escritura. Pero tiene ritmo, por supuesto, con todo lo físico que uno tiene ya con tantos años de escritura. Y la temática es bien fuerte, por eso se llama Imágenes de Fuego. Esas imágenes, esos fogonazos que aparecen en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, cuando aparece el Dios de Israel, el Jehová furibundo, y tira fuego contra desobedientes. Y en este caso es Imágenes Calientes, habla de la destrucción de las etnias de la Patagonia, de más al sur, del arrinconamiento de los huilliches en Chiloé. Y el fuego que nos cayó entre 1973 y el 89, que padecimos mucho de nosotros, entonces. Claro. También está trabajado acá, y yo incorporo a mis compañeros, a mis amigos, con sus nombres y con todos. Hay pasajes donde habla Amador Cárdenas, por ejemplo, Carlos Trujillo, Renato Cárdenas, Felipe Montiel, que es un historiador. Entonces, ese es un libro de poesía caliente, como dicen las imágenes de ellos. Sí, sí, sí. Y este Profesores Normalistas, que muestra otra beta de lo que uno hace, es un poco mostrar las alianzas que uno hace como escritor. En el caso de Dante Montiel, él es historiador, y hicimos un libro pensando en rescatar la memoria de los profesores normalistas que nos marcaron a fuego. Nosotros fuimos educados por profesores normalistas en la educación básica. Profesores que no solamente nos enseñaban o nos pasaban instrucción, ellos nos formaban como personas. Entonces, para nosotros fue tan inolvidable, llegamos tanto a querer a estos maestros que hicimos una serie de entrevistas y sacamos este libro que habla un poco de lo que fue la experiencia con el Chiloé. Todos estos profesores de escuelitas, donde en algunos casos el director era el profesor, era cocinero, era todo de la escuela. Y prácticamente llegaba a su lugar de trabajo, donde era designado, y no sabía que se iba a quedar, porque se daba el caso que se llegaba a fundir y confundir con la comunidad a la cual llegaba, se casaba ahí y se quedaba. Entonces para nosotros fue algo maravilloso entrevistar incluso a nuestros propios maestros, entrevistarlos. Y después la parte literaria me tocó a mí hacer el arreglo, porque no queríamos poner la entrevista tal cual. Hicimos relatos en primera persona de cada entrevista. Y sale como cuentos largos, que ya no se repiten, porque la experiencia de cada profesor fue distinta. Es un libro que me gusta mucho, y estamos pensando con Dante Montiel ya ahora seguir con la línea, ahora solamente con la normal de Ancud, que formó a muchos maestros, chicos que no tenían muchas posibilidades de seguir estudios superiores, y tenían un centro de formación pedagógica bien cerca en Ancud. Eso terminó con, claro, con la llegada de la dictadura. Hemos sido formados por una escuela que nos enseñó que hay que criticarnos ácidamente para poder desarrollarnos como escritores. Entonces, son amigos, son buenos amigos, formamos alianzas como la de los profesores normalistas, el libro que les mostré recién. Alianza con otros poetas para publicar un manual de lectura. Hicimos un manual de lectura para el Liceo Politécnico, que es un colegio más de tuercas, de pernos, de herramientas, pero
tuvieron la inquietud y nosotros hicimos un manual, que después pasó a ser incluso asignatura en el colegio. Otra alianza. En ese sentido, nos respetamos entre nosotros mucho, pero eso no significa que no vamos a criticar o no nos vamos a decir las cosas cuando metemos la pata, como se dice en Chile, metemos la pata y publicamos algún libro que no tiene nivel. Cuando publiqué Junglerías, el año 85-86, mi presentador, en la misma ceremonia, puso las cosas malas y las cosas buenas. No sé, pues dijo que había mucha poesía de influencia de Jorge Teillier. Teillier. Pero de un Teillier un poco trasnochado, dijo. está bien, porque uno después lo medita, lo reflexiona y lo toma o lo deja. Eso ya es cosa de la suerte de uno, claro. Pero generalmente yo he captado que lo que yo hago se me respeta mucho y me han ayudado mucho. Eso no lo puedo negar. Cada vez que he tenido que publicar algo, lo someto a la opinión de los amigos. Y ojalá de los no tan amigos. Porque el amigo siempre tiene una cierta consideración. Y en ese sentido, cuando el libro ha tenido que salir a la luz, cuando ha sido publicado, ya ha sido pasado por varios filtros. Mi estimado Nelson, qué grato estar contigo aquí en la ciudad de Castro. Bueno, podríamos estar muchísimas jornadas trabajando estos temas, comentando, puesto que nos gusta a todos nosotros la poesía y la literatura en general, pero sé que tienes otros compromisos también. Así que, tal vez para ilustrar bien cuál es el estilo de tu prosa, la fuerza que ella tiene, los aspectos que tocas, podrías leer uno de tus poemas que tienes conveniente para todos nuestros telespectadores de las cadenas televisivas que hemos mencionado. Del libro Imágenes de Fuego, este poema se llama La Isla de los Artistas. Más allá de Chulín, hacia los peores golfos, hay 200 kilómetros cuadrados de puro mañío, todo abrazado de marejadas que aplastan y trituran. Solo un corazón flameante de sueños y medusas, luciérnagas humanas, polen de cometas o energía cósmica pudo recalar en esta isla. Y aquellos la poblaron de objetos y acciones de arte, querían torcer la nariz a los comunes y corrientes. Sus libros tienen forma de neumáticos, repollos, nubes, pulpos y vaginas. Jamás una escultura tuvo forma rígida en esta isla fosforescente. El inicio de un fresco puede quedar cortado en seco por la maraña de los árboles. Pueden pasar kilómetros de ramas y praderas y luego reaparece a brochazos intensos, cuarteados, porque entre el inicio y la continuación el tiempo cambió de posición y ha tendido a diluirse. Canciones populares, sonatas, sinfonías surgen al primer chisporrotazo de luz contra las hojas, una gotera contra el suelo, el sonido del viento, gruñidos, crujidos, ronroneos, todo entra como otro instrumento más al gran concierto que atiborra el horizonte de cornos u oboes. La poesía es el andamiaje de este paraíso de hojas tiernas. Poemas cuelgan de los ganchos de los árboles como frutos, junto a senos, hombros y músculos de muchachas quinceañeras. Y hay días en que emergen cientos de arcoíris y la noche hierve llena de grafitis parpadeantes. Cae una gotera de lluvia y de inmediato, desde el suelo algo tirita y se levanta rauda una metáfora. Gracias, Nelson. Bueno, hasta acá creo que podemos
estar con nuestro querido amigo Nelson. Les agradecemos mucho su gentileza, su paciencia, por querer compartir con nosotros, con Prensa América Internacional, Costa Rica, Chile y sus países asociados, Globatium de España y sus países seguidores, Malagandía, España y países adscritos, y por supuesto CONAPE, México y países seguidores. Como siempre, les agradecemos también a todos ustedes, nuestros queridos telespectadores, que con la paciencia y la gentileza nos siguen en las distintas entrevistas por diversos lugares de América y en este caso de Chile. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Gracias por todo, los latinoamericanos todos. Un abrazo fuerte para ustedes.